Hola, buenas noches a todos. Hoy día vamos a tener una reunión breve, informativa, para que todos puedan conocer acerca de esta actividad que se denomina el hackathon. También hoy día tenemos a Kevin, que es fundador también del Club de Física Nuclear. Buenas noches, Kevin, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Sí, hoy día vamos a hablar un poquito de la hackathon, sobre sus particularidades y sus características, para que estén un poco más enterados. Súper, entonces comenzamos. El hackathon se viene realizando una vez al año. Incluso han habido en otras partes del mundo, ¿no? Ha habido un hackathon que ha sido latinoamericano, pero este año hemos sido invitados al hackathon que realiza la Universidad de MEFI, como ahorita lo vamos a ver. Bueno, ¿qué es? Creo que una de las preguntas, la primera pregunta que surge es ¿qué es esto del hackathon? Es una competencia científica por equipos en campos relacionados con la energía nuclear, ¿no? Participan equipos de todas partes del mundo. Por la pandemia y por todo esto, últimamente se ha dado la particularidad que también se pueda participar de modo virtual. Y este está organizado por la Universidad Nacional de Investigación Nuclear MEFI de Rusia, pero también todo el consorcio de universidades de Rosatom, ¿no? Sigamos con el qué es. Bueno, algunos tal vez conocen no sé, competencia, que trata más que todo de informática, de software, donde la idea es diseñar, ¿no? Un software y un hardware al final, o un software o un hardware, ¿no? Depende de cómo sea ese año. Y casi con la motivación o inspirados en esto nace el hackathon, que es una competencia donde los equipos de los participantes tienen que encontrar soluciones de problemas nucleares, ¿no? Propuestos en 24 horas. A todos los que se inscriban, vamos a darles mucho más detalles de esto, ¿no? Este año hemos decidido participar con cuatro equipos que van a estar liderados por personas que ya tienen bastante conocimiento, o al menos eso esperamos, y van a trabajar en esto, ¿no? Vamos a inscribirnos, vamos a tener también una preparación interna y ahorita les voy a comentar un poquito más sobre todo esto. Aquí hay algunas fotos, ¿no? De cómo han sido los hackatones anteriores, al menos en la parte presencial, cómo los equipos ganadores se llevan algunas cosas de los colaboradores, de los sponsors. ¿Quiénes pueden participar en el hackatón? Bueno, pueden participar estudiantes. Jóvenes con especialidades se agrupan en varios equipos y esto es interesante, ¿no? No hay requisitos estrictos para los participantes, pero sí hay una preferencia, que es tener conocimientos básicos sobre matemática, física, análisis de datos e informática, ¿no? Y obviamente ciencias. Como les digo, los equipos van a estar conformados por personas en distintos niveles de conocimiento, ¿ya? Vamos a tratar de que sean lo más, que puedan tener apoyo en todos los equipos, porque también queremos que las personas que no tienen tanto conocimiento puedan aprender, ¿no? Y puedan, sobre todo, relacionarse con otras personas del mundo, relacionarse con participantes de otros equipos. Y como ahorita les voy a comentar, la parte que es bastante importante, también ser capacitados por varios docentes que están en el top, ¿no? De física nuclear y en las mejores universidades de Rusia. Entonces, ¿cómo más o menos funciona? Bueno, se proporcionan dos tareas simples, suficientes para ser resueltas por novatos en tecnologías nucleares, siendo problemas reales de áreas relacionadas con la energía nuclear.
Como conocemos, en el club hay personas de distintos campos, ¿no? Hay informáticos, ingenieros, físicos, químicos, hay de varios. No es necesario que sean especialistas en energía nuclear porque los retos que nos dan van a requerir una gran variedad de personas y talentos, ¿no? Algunos que conozcan algo de programación, algunos que conozcan obviamente de física nuclear, otros que conozcan de materiales y bueno, depende de cada reto, pero cada uno puede aportar con lo que sabe. Aquí hay un poco ya de la parte virtual, cómo se ha trabajado. Y ahora les voy a explicar un poco de cómo funciona, ¿no? El hackatón dura 2 días. Este hackatón se va a realizar a finales de octubre, máximo los primeros días de noviembre. Y bueno, este es la cómo se realiza. Tenemos a los moderadores que primero nos van a explicar las reglas, ¿ya? Cómo funciona, qué es lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que entrar, todo lo que contempla las reglas que ellos han hecho para este año. Luego tenemos varias conferencias cortas, ¿no? Con diferentes expertos en las áreas de nuclear, de física nuclear o todo lo que tenga que ver con nuclear, de varias universidades rusas. Esta es una parte bien interesante porque no es que vamos a ir y nos van a dar el reto directamente. Algunos me estaban diciendo que, bueno, va a ser muy complicado, ¿no? Porque todavía no han llevado tal vez la materia de física nuclear o algo, pero vamos a ser también capacitados, ¿no? Por eso queremos que participen personas no solamente que tengan conocimientos altos en física nuclear, sino que vean esta oportunidad de aprender un poco más, ¿no? Luego de esta preparación que recibimos como equipo, se anuncian las tareas, ¿ya? También cuando se anuncian las tareas, tenemos un tiempo para preguntar, para ver qué dudas tenemos y bueno, ya comenzamos el trabajo. Luego en el segundo día, ya tenemos desde el primero hasta el segundo día para encontrar soluciones a esas tareas que nos han dado. No hay un límite, ¿no? Realmente nuestra imaginación va a ser el límite. Podemos resolver estos problemas con cualquier enfoque, tal vez con un software, o lo que pensamos con ideas, ¿no? Proponer algunas soluciones. Y finalmente presentamos nuestros resultados al jurado. Lo bueno que aquí, aunque realmente es una competencia de alto nivel, también vamos a recibir mucha retroalimentación de los mismos profesores de Rusia, ¿no? Esto es algo que no muchas personas van a poder tener. Entonces, y esto nos va a ayudar mucho para seguir creciendo, ¿no? En lo que nos gusta. Luego se va a anunciar a los ganadores y es muy probable que los ganadores tengan premios y obsequios de los socios que participen en este año en el hackathon. Y también un certificado, ¿no? de aval curricular y todo eso. Más o menos para que conozcan, así es la calificación. Ahí están los equipos, ahí están los jurados y bueno, ahí están los ganadores. Entonces, las inscripciones para esto, para participar, son hasta este 18 de octubre, ¿no? El martes ya vamos a tener una reunión preliminar con los que están organizando esto y ahí ya vamos a ir decidiendo algunas cosas más, sobre todo las personas que van a participar. Ya hay un grupo de preseleccionados que ya son los que han mandado su postulación, pero hasta el 18 vamos a esperar a todos los que gusten estar. Otra vez les digo, la idea es que se animen, ¿no? Es la primera vez que estamos participando. Vamos a tratar y trabajar para no solo participar y realmente mostrar un desempeño alto. Por eso queremos conformar los grupos también con personas que conozcan mucho, pero también queremos que los que estén interesados puedan ir aprendiendo, ¿no? La experiencia también hace mucho y al otro año ya podrían participar con más experiencia, ya podrían, después de haber recibido toda la retroalimentación, tener más cuidado en algunas cosas. Entonces, sabemos que poco a poco también vamos a ir aprendiendo todos.
Entonces, básicamente eso es un panorama muy breve de todo lo que es el hackatón. A los que estén inscritos les vamos a dar muchos más detalles. Y este sábado, en nuestra reunión habitual, vamos a tener una experiencia sobre esto, ¿no? Igual vamos a trabajar en grupos, igual vamos a explicarles algunos temas unos minutos, van a tener retos. Hemos pensado que es una buena idea tener también algo así como nuestro hackatón en Bolivia para animar a más personas y también incluso para que puedan conocerse, ¿no? Entre ustedes, hemos estado mucho tiempo en reuniones, en muchas cosas, pero cuando trabajas en grupos, también puedes ir conociendo a las otras personas y puedes ir viendo también qué habilidades tienen, cómo pueden trabajar. Entonces, tenemos mucho que hacer y todos son bienvenidos, ¿no? Vamos a ir anunciando quiénes son, quiénes llegan hasta la última parte de la selectividad, pero les animamos a que puedan participar. Y sobre todo aprender, ¿no? Aprender, tener esta experiencia, ver cómo se trabajan estas competencias que ya son competencias a nivel mundial, donde hay estudiantes de todos los países, donde hay profesores especializados en una área, donde hay muchas cosas que son diferentes a nuestro entorno diario, ¿no? Kevin, tal vez tú puedes seguir. Sí. Podría hablar un poquito más sobre las características de cada día del hackatón. A ver, voy a presentar, por favor. Algunas de las características en detalle sería esto de acá, como ya decía Brian. Va a haber un día en el que, por ejemplo, nos dice que en pandemia se prefiere un modo en línea y el idioma de trabajo va a ser el inglés. Entonces, en un equipo, si formamos 2, 3 o 4 equipos, sí o sí, tiene que haber una persona que sepa inglés. Eso es uno. Luego nos dice que los moderadores explican las reglas. Luego se presentan varias conferencias cortas en diferentes áreas nucleares de profesores destacados de universidades rusas. Específicamente esta hackathon es una hackathon rusa. También nos dice que las tareas se anuncian a los equipos con una sesión de preguntas y respuestas. Y después de eso comienza el trabajo en equipo. Aquí tengo algo detallado sobre las características del primer día. Por ejemplo, las conferencias comenzarán a las 11 de la mañana. Me imagino que son horas rusas y nos tendremos que acomodar al horario. Va a haber una introducción del moderador y las conferencias empiezan a las 11 y 10. Va a haber la simulación de diagramas de flujo de plantas de energía nuclear por Peter Grid de la Universidad Politécnica de San Petersburgo. A las 11:40 un descanso, 11:45 las principales características y principios básicos de los sistemas de monitoreo INCORE. Entonces, si alguien sabe de sistemas de monitoreo INCORE, no sabemos, bueno, investigaremos, revisaremos bibliografías, buscaremos en internet, en artículos, pero nos vamos a nutrir sobre esto. Luego, a las 12:15 hay un descanso. A las 12:20, los equipos de valores de dosis y medidas, dosis absorbidas según producto y su envase. La Universidad Federal de los Urales. A las 12:50 va a haber otro descanso. 12:55 va a haber la creación de un modelo acústico digital de una central nuclear con WER. Para lograr el fallo cero del combustible nuclear y el control de protección. Entonces, va a haber varios y distintos temas de los que nos van a hablar y seguramente los retos van a estar relacionados a estas charlas. A la 1:30, seguridad, nos van a dar una charla sobre seguridad de las tecnologías de los reactores. Esto va a estar dado por los rusos de MEPI de Moscú. A las 2 de la tarde un descanso, luego va a haber preguntas y respuestas y ahí es donde nosotros tenemos que actuar.
cualquier duda o pregunta que tengamos, seguramente vamos a tener un grupo de WhatsApp específico, creo que ya lo tenemos. Entonces ahí nos vamos a estar comunicando constantemente. Si alguien tiene alguna duda, los que sabrán inglés lo podrán traducir y lo podrán preguntar o lo podrán proponer en esta parte, en esta sección. Entonces, este equipo, como dice Brian, tiene que ser variado. No solamente vamos a estar físicos, sino también van a estar químicos, ingenieros, médicos, no sé, y personas que también tengan dominio en el inglés. Eso a las 3 de la tarde, anuncios de las tareas y preguntas y respuestas. El día 2 va a ser, en 24 horas los equipos tienen que encontrar sus mejores soluciones a las tareas propuestas. Eso es lo que nosotros nos tenemos que hacer. Tenemos un día entero para solucionar. Seguramente nos daremos un día, quizás no podamos trabajar las 24 horas, pero al menos unas 20, unas 15 horas, dependiendo muchos factores de cada persona, de cada equipo. No hay límites, ningún enfoque de software, ideas podrían usarse ideas para resolver el problema. Es libre, es de imaginación, de resolver problemas con la imaginación. Entonces no hay un límite del que podamos nosotros retenernos. Finalmente los equipos presentarán sus resultados en breve, en tiempo frente al jurado, propuesto por profesores de universidades rusas y locales. Los ganadores de los equipos, va a haber un premio 1, 2, 3, serán anunciados por el jurado, como nos decía Brian, los premios y regalos de los socios. Entonces, será algo así, más o menos, la presentación del segundo día. De 10 a 11 habrá un inicio de la sesión en línea, una prueba de la conexión. De 10 a 11 nosotros tenemos que conectarnos. Y a las 11 ya empiezan las presentaciones. Una introducción del moderador alrededor de 10 minutos y a las 11 y 10 empiezan las presentaciones de los equipos en orden alfabético. Entonces nosotros, cada grupo que formemos nosotros, vamos a denominar un nombre. Creo que hay un máximo de 5 personas por grupo y dependiendo la cantidad de personas vamos a formar los distintos grupos y se le va a asignar un nombre a cada grupo. Entonces, el equipo tendrá 5 minutos para presentar los resultados de su trabajo en equipo, luego de lo cual el jurado hará preguntas de seguimiento por un máximo de 2 minutos. Entonces, tenemos que hacer una presentación de nuestros resultados respecto de los problemas y las preguntas que nos han propuesto o que nos dan de reto, y los tenemos que poner en una presentación. Y eso tiene que ser presentado durante 5 minutos. Ahora, yo me imagino que el que sabe inglés presentará, porque todo esto tiene que ser en inglés. No podemos presentar en español nuestros resultados. Por lo tanto, al menos en un equipo tiene que haber una persona que sepa el inglés bien, tanto como entender y como hablar. Y me imagino que a esa persona la vamos a nominar como presentador, y en esos 2 minutos de preguntas estaremos todos en el grupo de WhatsApp, ya sean grupos de WhatsApp por equipos, y vamos a estar ayudando, ¿no? Nosotros, a lo que pregunten, nosotros como equipo vamos a poder ayudarnos mediante el grupo de WhatsApp, y la persona que está presentando en inglés podrá responder con la ayuda del grupo, ¿no? Eso en cuanto a esta parte. Son 2 días, primer día es sobre estas charlas, sobre estas conferencias que son muy importantes asistir y van a ser de mucha nutrición académica. Y la segunda parte, que también es importante, poner todo de nuestra parte en cuanto a una solución. Y como nos dicen, no hay límites. Entonces, son bienvenidos todos. Y al final de todos los equipos, de la presentación de todos los equipos, va a haber una pausa para la deliberación del jurado. Se va a anunciar al ganador y un comentario de cierre por el doctor o
por el doctor Samokin Dmitry Segevich del MEPI de Moscú. Y luego se van a detallar, ¿no?, los resultados como nos mostraba Brian. Bueno, eso respecto a esta parte, a las conferencias y al segundo día sobre las presentaciones. Brian. Súper, gracias. Entonces, esto es algo muy breve, ¿no?, de lo que va a ser el hackathon. El sábado los esperamos también de forma virtual para tener ya una prueba o un pequeño, no sé, una pequeña prueba para conocer más o menos de los retos, cómo va a ser, y ir conociendo también a personas del club un poco más. Les mando el formulario para los que quieran inscribirse. Y bueno, esto está abierto, ¿no? Sé que asusta un poco a veces que esto va a ser en inglés, que esto es de alto nivel. Son personas especializadas, ¿no?, en física nuclear. Es muy probable que tengamos a los docentes del MEFI en enero, ¿no?, aquí en Bolivia. Se está, por varios factores, hemos tenido muchos problemas con ellos desde el año pasado, que hemos tenido un curso, o que han dado un curso para la carrera de física. Justo han entrado en cuarentena, luego, como saben, ha empezado la guerra, pero hoy en día están un poco, más bien con más ganas de seguir trabajando, ¿no?, de dejar un poco las preocupaciones de lado y trabajar y trabajar y trabajar más, divulgar más. Entonces, es muy probable que los tengamos a ellos ya aquí en Bolivia en enero. Y posiblemente, si hay algún premio o algo, ellos lo traigan directamente y lo otorguen también en persona, ¿no? Pero bueno, eso es para confirmar. Veremos cómo serán las cosas también, que no están tan fáciles allá. De todas maneras, bueno, otra vez le reiteramos la invitación. Todos son bienvenidos. Les animamos a que no se asusten mucho por estas cosas, ¿no? Es un buen momento para aprender, también para reflexionar, ver que el inglés es muy importante, ver que estamos dando dos cursos, ¿no?, de física nuclear. Estamos comenzando básicamente con la introducción en los dos cursos. Anímense también a inscribirse, a ver los cursos, a hacer los trabajos. Eso va a ir ayudando a todos, ¿no?, para que también afiancemos todo esto. Entonces, ¿alguna pregunta, duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya, a los que se inscriban, les vamos a dar detalles. Nos vamos a reunir igual una noche de forma virtual para decirles algunas cosas, ¿no? Esto es algo muy serio. Si ven, si alguno de los integrantes del grupo por alguna razón dejaría su grupo, ya lo dejaría en desventaja, dejaría solamente con 4 personas. Entonces van a firmar un compromiso para que realmente puedan trabajar, ¿no? Y así también su lugar esté obviamente ocupado, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Hemos dicho que iba a ser una reunión breve. Otra vez les animamos a participar en todas las actividades. Y bueno, Kevin. Perdón, Brian. Sí, dale. Antes de decir mi comentario, dice Gladys, los cursos de física nuclear se están dando todavía, ¿me puedo unir? ¿Y cómo es el proceso para unirse? Les voy a enviar ahorita el link del formulario. Y solo tienen que registrarse y nosotros los vamos a añadir donde corresponde. Sí, esos cursos son totalmente gratis. Son videos en los cuales van a poder ver sobre la introducción de física nuclear. Son 2 cursos y en cada curso se va a intentar o se va a subir un tipo de formulario que es con preguntas respecto al video que se ha realizado. Ahora, quería decir algo más, Brian. Vale. Estábamos comentando, hablando sobre el siguiente sábado que podríamos hacer como un mini hackathon. Sí, eso justo, creo que lo he mencionado justo, que nuestra reunión va a tener
de condimento, ¿no? Va a ser un hackatón donde vamos a tener un tiempo donde les vamos a exponer algún tema brevemente. Y luego de exponerles el tema, les vamos a dar un reto y los vamos a unir en grupo, ¿no? Entonces, esa más o menos va a ser la idea de este sábado a las 5:30. Ya. Karen Ángela dice, el link se enviará, es el mismo que envió al Telegram. Sí, es el mismo que se envió a Telegram y a los grupos de WhatsApp. Y justo ahora lo está compartiendo también Brian. Si ya lo han llenado, entonces no es necesario llenarlo otra vez. Pero si no lo han llenado, llénenlo ahora mismo. Y Grace dice, muchas gracias por la información. Montserrat dice, ¿podría repetir la fecha en la que se realizará la competencia, por favor? El martes es muy posible que ya nos confirmen exactamente, porque los organizadores han dicho que va a ser los últimos días de octubre o los primeros días de noviembre. Entonces, ya el martes les vamos a comentar. Pero a los que estén inscritos, ¿no? Y estén ya en el grupo oficial de los participantes. Súper. Quisiera mostrar algo, Brian, acerca del siguiente sábado. Claro. El siguiente sábado, como va a haber una breve hackathon, vamos a hacer una dinámica, digamos, de introducción a los radio... No, no es radioisótopos específicamente, pero es relacionado a la desintegración. Nosotros tenemos... Nosotros tenemos un detector. Bueno, tenemos distintos tipos de detectores. Este es uno de los detectores que es digital y que lo podemos llevar a lo hemos llevado a distintas ferias, lo cual nos detecta principalmente la radiación beta y con esto podemos tomar datos. En este ejemplo nos dice 61 cuentas por minuto. Lo que quiero mostrarles es que con este detector vamos a tomar datos en la siguiente reunión. Y este es un ejemplo. Vamos a tomar datos. Hoy yo les voy a proporcionar estos datos y ustedes tienen que realizar una gaussiana. Y yo también les voy a enseñar cómo realizar esta gaussiana. Por ejemplo, aquí donde dice la columna A y fila 3, nos dice que se toman datos de cuentas por minuto. En la columna A y la columna D hacen referencia a la radiación de fondo. La columna B hace referencia a la radiación del cesio-137 y la columna C de la radiación del estroncio-90. Entonces, acá, por ejemplo, en la columna B nos dice fila 4, 380 cuentas por minuto, pero la fila C nos dice que es 31.98 por 10 a la 3 cuentas por minuto. Es decir, que la detección de partículas beta es mucho mayor por un factor de 2 o de 3. Entonces, lo que yo les voy a enseñar para esta primera parte, para la pre-hackathon, es realizar esta gráfica, que es la gaussiana. Y si ya vienen estudiados sobre lo que es la gaussiana, entonces va a ser mucho mejor. Este es del estroncio, este es del cesio, este es del estroncio, y estos son del ruido de fondo. Entonces, esto es un vistazo de la pre-hackathon que vamos a realizar a modo de relacionarse con estos de la, con esto de la desintegración, de la radiación beta, que es relacionado a la física nuclear. Bueno, eso quería comentar, Brian, y bueno, nada más por mi parte. Genial. Una última recomendación. Para inscribirse a los cursos, tienen que utilizar su cuenta Gmail. Y revisen, por favor, porque hay por lo menos unas 12 personas que se han inscrito y que no se han agregado todavía al Classroom. Entonces revisen sus cuentas que han mandado para la inscripción. Bueno, creo que eso sería todo. Otra vez los esperamos que se inscriban, que puedan participar, que puedan apoyar. Como les decíamos, ¿no? Necesitamos distintos talentos. Incluso un que se necesita para los grupos es alguien que hable inglés. Otro talento es alguien que pueda hacer manejo de datos.
otra persona incluso tal vez podría simplemente aportar con buenas ideas, ¿no? Realmente en donde vivimos o en el tiempo que vivimos, necesitamos personas que también puedan aportar con sus ideas, con las formas de resolver problemas que muchos de ustedes han adquirido por la vida, por lo que han estudiado, por el enfoque que tienen. Entonces, otra vez voy a enviar el formulario. Y si no hay otra pregunta, nos vemos el sábado con nuestra, creo que 12ª reunión ya. Y ahí vamos a un poco dar una prueba de lo que es el hackathon. Y conocernos un poco más incluso, ¿no? Y ver cómo es el trabajo en equipo y ver cómo nos va. Entonces, bueno, eso es por mi parte igual. Y que estén bien todos. Buenas noches.